un gusto estar con ustedes en esta versión de Expo Agro Digital. Soy Rodrigo Alandia, gerente de marketing de KCH, y voy a hablar con ustedes sobre el nuevo concepto de aplicación con PWM, que es el InCommand Flex, una tecnología que embarca nuestros pulverizadores Patriot. Hablando de forma general, en los aspectos que nosotros consideramos cuando hablamos de pulverizadores, generalmente nos relacionamos a tres aspectos básicos cuando hablamos de la máquina: mecánicos, aspectos hidráulicos y aspectos tecnológicos. Dentro de lo que es lo mecánico, generalmente nos estamos refiriendo a toda la parte mecánica de la máquina, todas sus fortalezas, el chasis, en fin. Cuando hablamos de la parte hidráulica, los circuitos hidráulicos, sea de la parte de hidroestática o también como la parte de circuito hidráulico de pulverización. Y cuando hablamos de la parte tecnológica, nos estamos refiriendo a toda la electrónica embarcada que auxilia a que las aplicaciones sean mejores. En este caso, siempre hablamos de piloto automático, corte automático de secciones, sensores de altura de barra, sensores de centralización de barra, en el caso de Patriot, y en fin. Es algo que hoy en día es algo estándar en los pulverizadores. No es más un diferencial como era anteriormente el hecho de que pueda tener un piloto automático, corte de número X de secciones y demás, ¿no? Hoy es un estándar. Lo que generalmente diferencia en este caso los pulverizadores Patriot es el hecho de que tenga 5 sensores de altura de barra, que es un diferencial, y su comportamiento en la aplicación para ayudar a mantener la barra estable. Pero bueno, eso es un detalle, ¿no? Lo importante en todo esto, y justamente es base de lo que vamos a estar hablando ahora cuando mencionamos en InCommand Flex, es entender algunos aspectos fundamentales de la aplicación, ¿no? Y cuando hablamos de la aplicación, estamos hablando de uno de los principales componentes, que es la boquilla o el pico de pulverización, dependiendo de cómo lo mencionan. En este caso, la boquilla, que es el componente principal para determinar cuál va a ser el caudal, ¿no? Determinar el caudal de salida y principalmente el tamaño de gota que se va a usar en la aplicación. Y como la mayoría de ustedes saben, en aplicación el principal factor es el tamaño de la gota. Es lo que va a determinar el nivel de cobertura, es lo que va a determinar la llegada de la gota al blanco y va a determinar el control de deriva que se va a tener en esa aplicación. Entonces, nosotros podemos tener una máquina con toda la tecnología embarcada posible, como es el caso de los pulverizadores Patriot, pero también debemos saber escoger la boquilla adecuada que nos proporcione esa gota que estamos buscando. Aquí yo menciono, para que tengan una referencia, ¿no? Menciono la fórmula básica que estoy señalizando aquí de cobertura. ¿Para qué menciono esto? Para que tengan el entendimiento de que cuando hablamos de cobertura de aplicación, de llegar al blanco, tenemos dos factores que son fundamentales que están bajo nuestro control, que es el tamaño de la gota, o sea, el diámetro de gota que podemos usar, y el volumen de aplicación. Entonces, cuando ustedes ven aquí en la fórmula de cobertura, como estoy mostrando acá, el volumen de aplicación está en el numerador y el diámetro de gota está en el denominador. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo aumento el tamaño de la gota, hago gotas más grandes, la tendencia de la cobertura es disminuir. Cuando yo aumento el volumen de aplicación, la tendencia de la cobertura es aumentar. Cuando yo disminuyo el volumen de aplicación, la tendencia de la cobertura es disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, cuando aplicamos en tasas de aplicación más bajas? Si yo estoy bajando la tasa de aplicación, ¿qué va a pasar con la cobertura? Va a bajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para compensar esa cobertura? Simplemente, el diámetro de gota necesita disminuir para que la cobertura aumente y yo tenga un equilibrio, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, al momento de bajar el volumen de aplicación, bajamos también el tamaño de la gota para que tengamos y mantengamos la cobertura. Es el principio básico de la cobertura y ahí es donde entra la importancia del tamaño de la gota, ¿no?
¿Y cómo llegamos a la determinación de cuál es la boquilla necesaria, ¿no?, para atender al tamaño de gota que necesito y cuál va a ser el caudal o el calibre de boquilla que necesito? Generalmente usamos esta fórmula para determinar el calibre y para determinar el tamaño de gota usamos la selección de modelos disponibles en el mercado. Sea un abanico plano estándar que tiene un rango de variaciones de tamaño de gota, sea un cono hueco que generalmente genera gotas finas, un turbo, como este caso, el famoso conocido martillito, que tiene gotas también muy versátiles, finas, medianas, gruesas, en función de la variación de presión, porque ustedes saben que la presión es la que ejerce la variación en el tamaño de la gota. Cuanto mayor presión, menor tamaño de gota. Cuanto menor presión, mayor tamaño de gota. Entonces ahí hacemos la variación de tamaño de gotas en el mismo modelo de boquilla, ¿no? Y para determinar el calibre, lo que yo necesito entender es que en función al tamaño de gota que estoy usando, qué volumen de aplicación voy a determinar, ¿no? Entendiendo que lo más importante aquí es el tamaño de la gota, pero el volumen también es importante para saber cuál boquilla va a ser la adecuada para atender ese volumen de aplicación en función de qué, de la velocidad de avance, que está aquí en la fórmula, y de la distancia entre boquillas. Y ahí me va a decir cuántos litros por minuto necesito para atender esa determinada aplicación, ¿no? Entonces, entiendan que la velocidad juega también un factor muy importante en todo esto, ¿no? Y como pueden ver acá en este mapa, aquí tenemos un mapa de velocidad donde tenemos el rango de 0 a 8 kilómetros por hora en amarillo, de 8.28 a 12 en verde y arriba de 12 en rojo. Entonces aquí pueden ver las variaciones de velocidades que tenemos, ¿no? Y obviamente las velocidades no deseadas. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Si mi velocidad blanco es 10 kilómetros por hora, entonces en todas estas situaciones yo estoy teniendo presiones más bajas y consecuentemente tamaños de gota más gruesos, ¿no? Y aquí en estos sectores, obviamente, presiones más altas y tamaño de gota más fina. O sea, pierdo el control de la calidad de la aplicación porque estoy perdiendo el diámetro de gota que escogí en teoría para usar, ¿no? Y además de eso, vean aquí cómo la tasa de aplicación también varía, ¿no? Porque teóricamente nosotros tenemos reguladores de caudal, las computadoras dentro de la máquina que regulan la tasa de aplicación, pero ese regulaje de la tasa de aplicación varía. No es tan rápido, o sea, no se corrige inmediatamente, ¿no? O sea, como pueden ver aquí, tenemos hoy en día dos tipos de sistema de regulación de la tasa de aplicación. Lo más común, que son a través de válvulas reguladoras, ¿no? Que pueden estar en estrangulamiento o en bypass. ¿Qué quiere decir eso? Que el líquido que sale de la bomba y está yendo hacia la barra, ella tiene que pasar por esta válvula reguladora. Cuando la máquina acelera y aumenta su velocidad, esta válvula, si está en estrangulamiento, se abre para que pase más líquido y caiga más agua para que se compense y caiga los mismos litros por hectárea que estábamos regulados en la computadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero 50 litros por hectárea a 10 kilómetros por hora, voy a tener un determinado flujo. Si yo aumento la velocidad y no aumento el flujo, va a caer menos agua, porque estoy yendo más rápido. Entonces, esta válvula lo que hace es abrir, pasa más flujo y yo tengo que tener esa compensación para que sigan cayendo los mismos 50 litros por hectárea. Pero al abrir y al pasar más flujo, la presión aumenta. Ahora, un punto importante es, esa apertura, esa velocidad de respuesta, generalmente está entre los 8 y 10 segundos. O sea, es un intervalo de tiempo considerable, ¿no? Hay sistemas que son de regulación directa en la bomba. O sea, una válvula PWM manda señales a este motor hidráulico para que la bomba gire y mande directamente la cantidad de litros por minuto que son necesarios para atender esa tasa de aplicación. O sea, elimino la válvula reguladora y hago la regulación directamente en la bomba. Esto tiene una velocidad de respuesta mucho más rápida y también más precisa, ¿no? Entonces, es una evolución. Pero mismo así, con estos sistemas, vean qué pasa. Generalmente,
tenemos variaciones en los tamaños de gota, porque cuando aumento la velocidad, yo estoy aumentando la presión, y al aumentar la presión, interfiere mi tamaño de gota, ¿no? Entonces, es un punto importante que hay que llevar en consideración. Entonces, para eso viene el Encoman Flex. El Encoman Flex, que es un sistema que va a trabajar a través de válvulas PWM, que significa Pulse Width Modulation, o sea, modulación a través de ancho de pulsos, que va a estar colocada en cada portaboquilla. Es una válvula de estas, ¿no? Estas válvulas lo que hacen es trabajar a una frecuencia de 10 Hz para poder trabajar en pulso continuo y controlado para tener la función de mantener la tasa de aplicación constante y la presión constante. O sea, algo que no se puede en sistemas convencionales. Porque, ¿qué pasa? Cuando yo aumento la tasa de aplicación o disminuyo, la presión también altera. Y en este sistema no altera, se mantiene igual. ¿Qué significa eso? Que voy a mantener el tamaño de gota constante. O sea, tengo calidad de aplicación. Y es un punto muy importante. Ven aquí, por ejemplo, en un sistema convencional, cuando yo aumento la velocidad, aumenta la presión y, consecuentemente, el tamaño de la gota disminuye, ¿no? Aquí, con el sistema Encoman Flex, lo que hago es aumentar la velocidad y el tamaño de la gota permanece siempre constante. O sea, tengo calidad de aplicación. ¿Y dónde se ve mucho esto? Por ejemplo, generalmente cuando tenemos aplicaciones en áreas de riesgo de deriva, tengo un cultivo susceptible cerca, los aplicadores, cuando van a hacer la bordadura del lote, van a hacer las cabeceras, generalmente ellos aplican en velocidades más lentas cuando estamos pasando por el área susceptible. ¿Por qué? Porque al bajar la velocidad, bajo la presión, aumento el tamaño de la gota y disminuyo el riesgo de deriva, ¿no? Esa reducción de velocidad me trae, obviamente, reducción de capacidad operacional, ¿no? Y gotas más grandes, menor cobertura, mayor riesgo de fallo también, ¿no? Entonces, con el sistema Encoman Flex puedo mantener la velocidad constante y simplemente decir desde la cabina qué presión quiero aplicar, ¿no? Sin necesidad de alterar nada más que eso. Le digo a la computadora, bueno, en vez de estar aplicando a 4 bar con gota fina, ahora vamos a comenzar a aplicar a 2 bar con gota gruesa o mediana, dependiendo del modelo de la boquilla que estemos usando, ¿no? Y la velocidad puede continuar la misma, la tasa de aplicación continúa la misma y mantenemos la capacidad operacional y disminuimos el riesgo de deriva, ¿ok? Bueno, aquí un poco del funcionamiento del sistema Encoman Flex. ¿Cómo funcionan? O sea, como les decía, son válvulas con pulsación continua y controlada de 10 Hz. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los ciclos de trabajo. Entonces, trabaja a través de ciclos. Aquí tengo un ciclo de 25%, donde vemos aquí el tiempo que la válvula se permanece abierta, son las barras grises, y la parte blanca cuando la válvula está cerrada. Cuando yo aumento el ciclo de trabajo, aquí por ejemplo a 70%, vean que la válvula permanece abierta más tiempo, o sea, es una pulsación mucho más rápida, ¿no? ¿Y qué nos trae todo esto? Nos trae de que podemos usar la misma boquilla en diferentes condiciones con una versatilidad muy grande. Vean, por ejemplo, en este ejemplo. Agarramos una boquilla 0.8 que representa un caudal de 3 litros por minuto a una presión de 3 bar, ¿no? Porque 0.8, de la norma ISO, significa 0.8 galones por minuto, convirtiendo a litros es un equivalente a 3 litros por minuto, ¿ok? Una conversión redondada, ¿no? Porque el galón para litro es 3,785. Pero, bueno, considerando un ciclo de trabajo de 25%, esta boquilla 0.8 se convierte automáticamente en una boquilla 0.2. Vas a tener un caudal de aproximadamente 0.8 litros por minuto. La mitad, o sea, un ciclo de trabajo de 50%, quiere decir que estaría saliendo solamente 50% de su caudal, se convierte en una boquilla 0.4. O sea, de la mitad de su caudal, ¿no? Y a 70% se convertiría en una boquilla aproximadamente un poquito más grande que una 0.5, pero
no existe esa boquilla con ese caudal preciso. Pero aquí la máquina, el sistema, hace que esta boquilla eche el caudal exacto para que yo pueda aplicar lo que necesito y, obviamente, con la misma presión. Y ahí está el punto clave. Pero ese es el principio de trabajo. Otro punto importante es, ya lo habíamos comentado, presión constante, litros por hectárea constantes y un amplio rango de velocidad. Aquí les voy a dar un ejemplo. La tabla que se usa para escoger la boquilla en este sistema no es la misma que se usan en los catálogos normales de máquinas sin el sistema. ¿Por qué? Porque aquí me da los rangos de velocidades. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger una tasa de aplicación de 50 litros por hectárea, ¿no? Después vengo acá y tengo que determinar qué tamaño de gota quiero hacer. Entonces, en función del tamaño de gota, yo voy a buscar una boquilla, en este caso la Turbo T-Jet, con gota mediana a 4 bares, y voy a saber que mi rango de velocidad va a ser de 9.6 a 32 kilómetros. Dense cuenta la amplitud que tengo de rango de velocidad. Y en todas esas velocidades, en todo ese rango de velocidad, la presión se va a mantener exactamente igual. Y ese es lo principal, ¿no? Siempre y cuando, obviamente, manteniendo un ciclo de trabajo mínimo aquí de 30%. ¿Por qué eso? Porque 30%, ustedes saben que es una pulsación un poco más lenta. Si pulsa menos que eso, puede llegar a tener alguna falla por causa de la pulsación, pero es muy difícil. Esto es una cuestión solamente de seguridad que se considera, porque entiendan que la pulsación no es todas las boquillas se abren y se cierran, es intercalado. Entonces, cuando una boquilla está abierta, la boquilla de su lado está cerrada, cuando está abre, se cierra. Se trabaja siempre de esta forma. Y ahí, cuando tenemos boquillas de un ángulo adecuado, dependiendo de la altura de botalón que se use, automáticamente garantizamos cobertura aunque una boquilla esté cerrada. Pero es tan rápido y la frecuencia y tan controlado que no tenemos problemas en los test de campo que se hacen. Y bueno, y la cantidad de máquinas que ya están con este sistema nos muestran que no hay riesgo ninguno de fallas. Entonces, por seguridad, siempre consideramos el 30% como mínimo, ¿no? Pero generalmente estas máquinas trabajan con 60-70% de ciclo de trabajo. En relación a las boquillas, hay un detalle importante que es nunca escoger boquillas de aire inducido en el sistema. ¿Por qué pasa esto? Porque las boquillas de aire inducido, como ustedes saben, tienen orificios donde entra el aire para que se pueda mezclar con el caldo, ¿no? Y por el motivo de la pulsación, en este caso el aire no es inducido de forma adecuada y llega a salir líquido por el mismo. Entonces, eso se torna un problema, ¿no? Pero hay excepciones. Entonces, el principio básico es no usemos boquillas de inducción de aire. Y hasta les voy a explicar el por qué. Recuerden que el sistema en Command Flex me da versatilidad. Entonces, yo con una sola boquilla puedo hacer varios tamaños de gota. Si yo escojo una boquilla con inducción de aire, estoy teniendo prácticamente solamente gotas gruesas y nada más, ¿no? Entonces, la recomendación adecuada es usemos boquillas versátiles, como por ejemplo las Turbo T-Jet, las Guardian, las Turbo Twinjet, las 3D, que tienen diferentes tamaños de gota en función de su presión, ¿no? Entonces, con un bar tengo gota gruesa, con 2 a 3 bares tengo gota mediana, de 4 a 6 bares tengo gotas finas. Entonces, dense cuenta que con una sola boquilla yo puedo alterar tranquilamente el tamaño de gota sin ningún problema y manteniendo la tasa de aplicación y la velocidad constante sin ningún problema, ¿no? Entonces, busquemos versatilidad. Hablando de excepciones, estas dos boquillas tienen inducción de aire, pero por su construcción son permitidas para usarse en el sistema In Command Flex, pero tenemos el problema de que son boquillas que hacen gotas gruesas a ultra gruesas. Entonces, como les decía, hay que buscar boquillas que sean versátiles, no aquellas que nos den solamente gotas de un solo rango, entre comillas, de tamaño, ¿no? En Estados Unidos se usa mucho, porque Estados Unidos tiene otras técnicas de aplicación, buscan más cuestiones de protección de deriva, usan volúmenes de aplicación mucho más altos, entonces ahí no tienen generalmente problemas con usar gotas más grandes, porque usan volúmenes más altos y bueno, prefieren cuidarse un poco con la cuestión de la deriva. Así que, bueno, esas son cuestiones culturales de las técnicas de aplicación en Estados Unidos. Pero en nuestra realidad,
Mi recomendación es siempre usar boquillas de estos modelos que sean bastante versátiles. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema convencional donde nos muestra la variación de velocidad. Vean aquí 14 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Pueden ver cómo al aumentar la velocidad aumentó la presión y obviamente aumentó la cobertura. Y aquí vean, en el número de gotas tenemos una variación de 229%. En las gotas por centímetro cuadrado, 232%, solo de cambiar de 14 a 20 kilómetros por hora. En la cobertura, 173%. Y cuando pasamos a usar el sistema en Command Flex, vean cómo caen esos valores a 21, 16 y 16. Es una gran diferencia y eso muestra, obviamente, la precisión en mantener la presión constante. Otra ventaja interesante del sistema en Command Flex, que no es solamente la calidad de aplicación, sino la compensación en curvas. Ustedes saben que cuando una máquina gira, ¿no? En el extremo de la máquina, cuando está girando, va a mayor velocidad y, consecuentemente, si no tenemos el sistema trabajando, va a caer menor volumen, ¿no? Entonces pueden ver acá en un sistema convencional cómo tenemos menor cobertura en la extremidad y mayor cobertura en la parte interna, porque va a ir obviamente con menos velocidad. El Lane Command Flex lo que hace es compensar. Vean aquí en el ejemplo, vean como un trayecto recto, todo el mismo ciclo de trabajo, y cuando hacemos la curva, miren cómo varían los ciclos de trabajo para que compense el volumen y sea exactamente igual en toda la barra. Y ahí está la gran diferencia cuando hacemos aplicaciones en curva, una ventaja más. ¿Okay? Y además de eso, tenemos en los pulverizadores Patriot con este sistema el corte a cada dos boquillas en la barra de 36 metros. O sea, estamos hablando de 36 secciones virtuales, lo que nos van a proporcionar, perdón, además de menor sobreposición, el control de la tasa y la compensación, una economía de 14% aproximadamente. ¿Okay? Entonces, el sistema en Command Flex, sin duda, es una tecnología que suma muchísimo, me ayuda en menor sobreposición, eso me ayuda a ganar en cuestión de costo de fitosanitarios, calidad de aplicación, control de deriva, flexibilidad, versatilidad y bueno, es una herramienta indispensable pensando en calidad de aplicación y bueno, permitir que se aumente la productividad de la máquina en el campo. Muchas gracias y bueno, gracias por estar con nosotros en Expo Agro Digital. Revista Horizonte A, la vara bien alta en información agropecuaria. Pedí la versión digital sin cargo a info@horizonteA.com. Horizonte A, ciencia y cultura del agro.